battle. Zelda. Ice Climber. ¿Aló? Hoy no estaba, no se estaba con... Pero bueno, ya vimos lo que pasó en la primera pelada, que fue un momento bastante sólido. Estamos hablando de lo raro que es que Ice Climber sea un personaje de tal. Sí, muy bien. Uy, ¿cómo estás desinqueando? No, yo creo que estaba machando y llega a correr ese desinqueo piola.
pero ahí tenemos ya una salta un poquitito más dura que la vez pasada. Mirky tiene que capitalizar un poco más en matar a la nana. Mira, ahí volvió y dejó a la nana vivir como si nada. Una vela afuera y como que filo. Aunque le pegara un poquito el fuego, pero la nana sigue afuera, claro. Es mejor perder un poco de daño a perder una vida completa. Dale, ya Uma tiene su segunda vida. Pero ya, ya. Excelente presión ahí en la esquina. Estando el arroz para volver. Se viene bien lentito ese. Claro, algunas son como normalmente poco. Cuando quedaba solo el mini. Sí. Bueno, y también el Saipi que de repente le puede dar un impulso decente. Pero parece que acá le mataron ese impulso. Y ahí tenemos. Uy, excelente conversión de Upshield Up, ¿verdad? ¡Vaya! Es un excelente antiaéreo que empieza con movimiento. Sí. Sí, pero hace pegar, por el hammer de Bam. No, y cachaste que el primer martillo no le mandó como el hacer el cuestión, pero ahí después cuando pegó la rana, ahí explotó todo. Vaya, interesante. Interesante ahí el Ice Climber de nuestro amigo Tales, OZN Tales. Acaba de sacar a Milton a Lucer. Sí, ahora la mandó recién a Lucer, así que ahí veamos cómo se sigue desenvolviendo en el siguiente, en el resto del torneo. Hasta ronda 2 quedó Milton. Yo voy a volver a lo mío, chiquillos, que viene a reemplazar.